Buenos saludos de Car Station TV, yo soy DJ Car, DJ KRL, bienvenidos a esta segunda hora de transmisión en vivo a través de este Instagram Live. Y el día de hoy tuvimos a un invitado especial, él se llama Owi, lo pueden encontrar en Instagram como @OwiMusic. Es un cantante de reggaetón, de música urbana, de Barranquilla, y con él tratamos temas de su carrera, hicimos una entrevista dual, como ustedes saben, que son seguidores de The Car Station TV, saben cómo es la dinámica aquí, son 5 preguntas y el tiempo se va porque súper rápido, porque tratamos temas bien interesantes. Lo pueden revisar, lo pueden ver todo de nuevo, tanto en Instagram como en YouTube. Vamos con Owi otra vez, porque ahora vamos a darle unos temas, darle unos tips, unas ideas a todos ustedes que están en pandemia, de cómo se reinventan, qué pueden hacer, qué opciones hay para trabajar, porque muchas personas venían de una manera de trabajar. Ahí está Owi, saludo Owi, bienvenido a esta segunda hora de Car Station TV. Activo, activo, papi, activo. ¿Qué te pareció esta primera hora, esta primera entrevista en The Car Station TV? ¿Qué tal los temas, las preguntas, qué tal todo? Interesante, hermano, de verdad, me pareció muy bacano la dinámica. Y bueno, se pasó bueno también, la gente que no lo vio y lo va a ver, pues lo va a disfrutar también. Porque claro que sí, claro que sí. Sobre todo que fíjate que hoy es sábado y entonces la gente, imagínate que hace uno un sábado, de pronto no quiere estar pegado al celular, pero igual ahí está y lo puedes compartir después para que tus seguidores conozcan más de ti, porque diste bastante información que de pronto no todo el mundo sabe, y que chévere que conozcan más del artista que está empezando, que aunque está empezando ya vemos que no es así del todo, pero que de pronto no te conocen. Entonces, para ti, seguro, para ellos, eres nuevo aún, ¿ok? Dale, Owi. Este segundo tema es un tema que tú propusiste y quiero que le digas a las personas de qué se trata el tema, primero que todo. Bueno, mira, el tema se trata del emprendimiento en las personas en esta situación del COVID. Porque veo que hay muchas personas que tienen un sueño y se excusan, ¿cierto? Se excusan por la situación, se excusan porque quizás creen que después, que tienen que, o sea, se encuentran en la necesidad de esperar que la pandemia pase para ellos ejecutar su proyecto, y pues creo que no, pues claro, no está bien. Claro. Entonces, fíjate, yo tengo por aquí información que encontré que me parece interesante. Pues para nadie es un secreto que este coronavirus ha impactado las finanzas de muchas personas, tanto los que venían como que financieramente bien, como los que no venían financieramente bien. Entonces, todos han sido afectados y ¿qué hace uno? Porque fíjate, tiendas, restaurantes, pequeños negocios han tenido que cerrar porque no estaban adecuados para los requerimientos que son hoy en día, ¿ok? Muchos trabajos también, muchas personas, muchos oficios no se pueden realizar más y hay que hacerlo de otra forma, porque es que las normas de sanidad no lo permiten, las leyes pues no lo permiten, porque hay que evitar que se propague el virus. Entonces, ¿qué puede hacer las personas? ¿Cuál sería tu primer consejo que le podrías dar a ellos? A ver. Bueno, mira, yo tengo un consejo. Primero, que estén claros qué es lo que quieren proyectar, o sea, qué quieren emprender, qué les gusta. Porque ahora, tú tampoco vas a hacer algo que no te guste, ¿me entiendes? O sea, claro. Tampoco pensé, que voy a hacer esto porque la otra persona lo está haciendo, pero no te gusta, solo porque la otra persona le está funcionando, no. No. Tiene que ser algo que a ti te guste y que tienes que buscar la manera de que tú conectes, tu negocio conecte con la gente. ¿Me entiendes? Y ahí tú te buscas las maneras. Papi, está en YouTube. Tú en YouTube te puedes instruir en cuestión de negocio. ¿Me entiendes? Como, claro, como un hombre de negocio, y eso te va a ayudar full. Tienes que hacer algo que te guste, que le guste a la gente también, que tú sepas que le guste a la gente, y usar las redes. Las redes es muy importante hoy en día. Todo es digital. Todo es digital hoy en día. Tremendo. Bueno, fíjate, yo aquí tengo 12 ideas que le podemos dar a las personas. Y la primera idea que nos muestran aquí es algo que de pronto no sé si en Colombia está disponible, pero en Estados Unidos te pueden pagar por dar tu opinión. Imagínate tú,
Es decir, existen lo que son las encuestas, las surveys. Entonces, tú pues te suscribes o te dice, bueno, mira, yo quiero ganar dinero con esto. Entonces, te mandan encuestas, pero estas encuestas no son una o dos preguntas, son preguntas, bastantes preguntas, y te puedes demorar de 5 a 30 minutos contestando una encuesta. Seguro. Pero te pagan por eso. Te pagan al final si contestas toda la información. Te pueden pagar. Obviamente no te vas a hacer rico con eso porque pagan muy poquito. Pero digo yo, bueno, si no estás haciendo nada, si tienes internet y tienes un celular donde puedes contestar una encuesta y te van a dar algo con eso, entonces, ¿por qué no hacerlo, cierto? Seguro que sí. Mira, yo creo que las personas a veces se limitan, pero hay tantas maneras de tú puedes echar para adelante y pues está en la creatividad también tuya y las ganas que tengas. Pues yo le Claro, un aconsejo a saludo para Hamilton Caucayo y para Hamilton, Rivero Ren. Que nos comenten a ver Rivero, si Rivero, les ha papi. afectado la pandemia y qué han hecho para salir adelante económicamente en este tiempo de crisis, ¿cierto? Seguro, seguro que sí. Si Mira, quieren compartir, pues algo. seguro. Pues mira, yo creo que, bueno, Rivero lo conozco, una persona muy, muy, en cuestión de negocio, me imagino que le está yendo muy bien. Hamilton es un máster en lo que es el negocio, sabe que sí. Y pues mira, ¿qué te Fíjate puedo decir? que otro de los tips o de las ideas que se le pueden dar a las personas, vuelvo y te digo, no sé si en Colombia se acostumbre a eso, que es el tiempo, el part-time, encontrar un segundo trabajo que sea de medio tiempo, ¿ok? De Creo que pronto, sí, creo que sí, sí, creo que sí. hay trabajos de medio tiempo que no son tan comunes como en otros países, porque digo yo que en Colombia la gente quiere trabajar tiempo completo. Pero acá en Estados Unidos, fíjate, yo no sé cómo hacen, yo no lo haría, o bueno, no he tenido la necesidad, gracias a Dios, de hacerlo. Pero hay personas que tienen dos, tres, cuatro trabajos. Entonces, es extenuante porque tú sales de un trabajo y te vas a otro, de los fines de semana haces esto y los fines, y a qué hora descansas, a qué hora vives, a qué Seguro. hora disfrutas, es una locura. Mira, yo tengo Pero, experiencia con eso. Tengo una ajá. experiencia con eso. Yo en España, cuando estuve en España, en Bilbao viviendo, tuve una experiencia. Yo trabajé en dos bares y restaurantes. Ajá. Yo no sabía el negocio de la hostelería. Me tocó aprender, aprendí. Bartender, mesero, aseaba también. Yo barría, lavaba los platos, yo hacía de todo. ¿Me entiendes? Eso fue en España. En España, en Ajá. Bilbao. En Bilbao, Mira, en okay. Bilbao, sí. Y mira, se me presentó la oportunidad primero en un bar, restaurante, y en el otro bar, restaurante, me iban a pagar un poquito más por la hora, pero como en uno de esos bares era un primo mío que me dio la oportunidad de trabajar, Ajá. yo, dale, papi, yo no te voy a dejar. Eso sí, déjame medio acá para poder camellar ya también, para poder trabajar en el otro O bar. eso tenía, estabas en dos sitios a la vez. Lo más bacano es que estaban cerca, ¿me entiendes? ¿Y cómo cuadraban Estaban los cerca. horarios? ¿Qué horario era uno y qué horario era el otro? Bueno, mira, temprano, o sea, temprano podía ser uno de las 8 de la mañana hasta la 1, 2, me podría hacer hasta 5 horas. Ajá. Y después del otro me iba hasta cierre, me iba de punto de 4 en adelante, me podía hasta pasar hasta las 12 de la noche, Wow. organizando todo, ¿me entiendes? Y me iba para la casa, descansar, para levantarme otra vez temprano. Pero Wow. es un sacrificio que hice en ese Claro, momento. un ¿Me entiendes, sacrificio. Sábal? Un sacrificio, un Y trabajo. sobre Claro. todo, estás en otro país, estás ganando euros, que no es lo mismo que ganar en pesos. Entonces, Seguro. uno hace el sacrificio y si toca lavar Seguro que platos y sí. si toca barrer y toca hacer de Lo todo, que pues se sea, papi. hace. Lo que sea, Claro, lo que claro. sea. Esa, me gusta esa actitud porque fíjate que en otro de los Instagram Lives pasado, estaba hablando con Fiorella Bravo, que ella es de Valledupar, que también es DJ, una DJ femenina que está incursionado también. Y ella me preguntaba qué otra carrera harías. Entonces yo le digo como que, bueno, fíjate, uno a la larga, como dices tú, tiene que hacer lo que a uno le gusta. Seguro. Pero si es de empezar desde cero, uno empieza desde cero porque uno puede que seas artista,
pero de pronto ese artista no te da para vivir, no te da para comer, no te da. Entonces tienes que tener un trabajo de 8 a 5 y luego sí dedicarte a la música. ¿Okay? Segura, Pero segura. en mi caso, ahorita hablábamos de la música, siempre fue un hobby, siempre lo he visto como un hobby, siempre ha sido como mi segundo trabajo, por decirlo de alguna forma. Ha sido mi segundo trabajo, mi segunda forma de ingresos, de recibir ingresos y nada. Pero uno lo disfruta, o sea, el trabajo musical, te dejaban cantar algo, te animabas a de pronto cantar algo en el barcito, algo así, o nada. Mira, no había el espacio para cantar, pero lo que sí te puedo decir es que cuando era en el bar del primo mío me decía, papi, mira, mira, hay un grupo de turistas franceses. Canta, cántale, cántale y reggaetón, cántale, canta de lo Ajá. tuyo. Y ya, a mí no me da pena, yo no me intimido pues, con nada hasta ahora. Y yo me dejaba lo que era las cañas, las dejaba, papá, las servía. Ajá. Y entonces yo les decía, les voy a cantar. Obviamente, ellos medio entienden en español. Claro, Ajá. les voy a cantar una canción mía. Y yo les cantaba. Y sabes lo interesante era, es que me aplaudían. Wow. Me aplaudían. El temor de todo un cantante es Es el el rechazo, rechazo, el rechazo. claro. El rechazo. Me ha pasado dos veces y la misma vida me ha sorprendido. En esas ocasiones donde yo cantaba en esos barcitos y mucha gente me siguió a raíz de eso. Mucha Ajá. gente de allá de Francia, o sea, que Francia y Bilbao están pegados, Ajá. escuchaban mis canciones y montaban en las high stories de Instagram, montaba las canciones también y yo me quedé, o sea, les gusta, me Wow, aplaudían, les gusta, se claro. tomaban fotos conmigo y yo estaba con el uniforme del trabajo, ¿me Del entiendes? trabajo, exacto. Pero Eso es lo bonito, fíjate es lo bacán. qué interesante, una historia bien interesante esa que estás Seguro. contando. Mira, hay gente que se está conectando, un saludo para ellos, Santex Music, Vale, Dante, vale. Sergio Castro, Santex te está diciendo, Castro, Owi, papá. durísimo, bro, bendiciones de verdad, saludos desde Ecuador. Vale también está Jaime, mi hermano. conectada, Iorna, Gui Valeria. Crespo y Gracias. Jaime Coronel también están conectados. Un abrazo para todos, de verdad. Estamos hablando de ideas para hacer en esta pandemia. Fíjate que, bueno, ese trabajo ya no lo podrías hacer porque ya los meseros ya están muy Aunque. limitados porque ya no puedes, sino a 2 metros y mantener la distancia. Aunque Seguro. es bien común, uno va, por ejemplo, no sé, a esto y está de cumpleaños y le cantan el Happy Birthday, por ejemplo, por lo menos el Happy Birthday de pronto todavía lo cantan o alguna cosa así. Seguro. Yo creo que en España la cosa está como un poco más normal que acá en Latinoamérica. Pero España dio, perdón, duro Rebrote, sí. también, dio duro también. Mira, Seguro. otra de las ideas que encuentro aquí es, dice, la basura de uno es el tesoro de otro, dice acá. ¿Y a qué hace alusión? A que en este momento de pandemia que necesitamos dinero, tenemos en la casa o hemos almacenado, tenemos cosas que no usamos, ¿ok? Puede ser un vestido, puede ser una tablet, puede ser un computador viejo, puede ser. Y hoy en día, que tanta gente necesita un computador, si uno tiene un Seguro. computador viejo ahí, puede venderlo y se gana algo de dinero. Bolsos, zapatos, maquillaje, cámaras, videojuegos, CD, lo que sea que tú tengas en tu casa, que no estés usando, y volvemos a lo mismo, que para ti la basura tuya puede ser el tesoro de otra persona. Entonces, venderlo. Y esa es una forma ahí de obtener ingresos extra que en este momento todos necesitan, ¿cierto? Seguro que sí, es interesante esa idea, es interesante y ¿Qué aparte cosas tienes mucho. tú? ¿Qué cosas tienes tú, por ejemplo, que no usas, que tienes ahí como que? Bueno, en ¿Qué mi podrías caso, vender? ¿qué podría vender? Quizás hay un televisor que ya yo casi no uso porque estoy en lo mío, enfocado. Claro. Estoy en el estudio, estoy haciendo música, estoy creando y el televisor ya está, o sea, ya el televisor está de lujo ahí. Y yo digo, Imagínate. o sea, imagínate, estoy. Y Pero bueno. sobre todo que hay casas que tienen, en la sala tienen televisor, en la cocina tienen televisor, en los cuartos tienen televisor, yo creo que hasta en el baño tienen televisor, imagínate. Seguro. Y Entonces, es que el televisor de uno ahora mismo, en esta época, el televisor de uno es el teléfono. el celular. Un saludo para Seguro. Ladies Polo, está diciendo saludos. Jaime Lady Coronel Polo. dice, Owi duro, papi, vas para la cima. Saludo para él y Stephanie Valles también.
¿Qué te podría decir yo? Yo tengo de pronto como que tablets, tengo varias tablets ahí que, ajá, tengo una más actual, una más viejita, una, pero hasta podría venderlas, porque imagínate. En fin. Otra opción, que son dos opciones, pero ya vamos por la cuatro, dice ofrecer servicios. Por ejemplo, hay mucha gente que necesita, no sé, cuidar a alguien, de pronto una persona mayor, obviamente teniendo las medidas de higiene, tu tapabocas, manteniendo la distancia y todo eso, pero hay muchas personas en los daycare o en los de niñero o de niñera. O cuidar a una persona que es mayor, que está en tercera edad, que necesita mandarle la droga. En fin, son tantas personas que han quedado solas en la pandemia que necesitan de alguien hasta para hablar, hasta para alguien como para poder hablar. Y tú podrías prestar ese servicio. Podrías decir, bueno, yo me encargo de su familiar o me encargo de su persona. Y obviamente hay que pagarle porque las personas no trabajan gratis. Entonces, es otra opción que está ahí. Que no está de más, ¿cierto? Seguro, seguro que sí. Mira, yo creo que las personas tienen que ser muy abiertas en cuestión de trabajo. En cuestión de trabajo, Sí. porque a la hora de generar ingresos, tienes que buscar la manera como sea. Claro, claro. Y esas ideas están muy, muy interesantes. Yo creo que es importante que las personas, o sea, a veces las personas quizás es que no tengan la idea, quizás no tienen una persona ahí que lo oriente. Sí, ahí A es veces que exacto, porque una cambiante. cosa es la idea y otra cosa es llevar a cabo la idea. Hay veces que Seguro. suena muy bonito, pero ves y hazlo y ves y no sé, y ejecuta. Una cosa es decirlo, las palabras suenan muy bonitas, pero ve y ejecútalo y ya es otra cosa. Seguro, seguro que sí. Dale, mira, están hablando por aquí, Samari te saluda, se unió y Tamari. Santos te dice algo, ¿quieres leerlo para lo que dices Seguro, antes? seguro. Mi respeto, Hugo, y la verdad eres muy duro en todo y sé que vas para adelante, mi respeto, y espero llegar lejos como lo has logrado tú, mi respeto y muchas bendiciones para ti. Papi, bendiciones a ti también. Y dale para adelante, papi. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando estés enfocado. Ya sabes, tienes que meterle duro, 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 papá. Y gracias por Dale, las qué palabras, chévere. papi. Sí, son palabras muy, muy motivadoras que a Seguro. ti, o sea, uno en una carrera de esta necesita ese tipo de palabras porque es como el motor que lo ayuda a uno a seguir haciendo lo que hace, Exactamente. ¿cierto? Qué Seguro. genial. Zuluaga Diana, mi amiga, una amiga también que apoya también lo que hago, la música. Seguro. Bueno, fíjate. Hoy, otra de las ideas que yo me imagino que muchas personas, ni siquiera Vale. diciéndole a nosotros, ya la han hecho. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que nosotros lo digamos, pero ya llevamos cuántos meses, llevamos como 2, 3 meses en este cuento y ya se han tenido que reinventar y hace rato. Le estamos hablando a las personas que han pasado 2, 3 meses y no se han reinventado, no han buscado nada, no han hecho nada que hacer. Una de las opciones son estas aplicaciones. Mira, está, por ejemplo, en Colombia está Rappi, está Uber Eats, está Come Ya o está estas aplicaciones de comida. En Estados Unidos está DoorDash, hay muchas aplicaciones de comida, Postmates. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas necesitan, como en el restaurante no está recibiendo personas, pero sí está haciendo entregas a domicilio. Entonces, se necesitan bastantes personas que entreguen a domicilio. Entonces, si tú tienes una bicicleta, si tienes una moto, si tienes un carro, ¿por qué no usar ese medio de transporte para ganarte unos pesos y llevar a hacer ese tipo de servicio que hoy en día Ojo, la gente lo necesita bastante? ojo, es interesante ese tema que mete. Mira, es bonito y todo, bacano esa idea, pero cuando hablamos de cantidad de empleados en eso, Ajá. acuérdate, la demanda para ellos, la demanda baja, porque hay muchos, o sea, habría muchos de ellos, ¿me entiendes? Si pone, te voy a poner un ejemplo, si eran 5 domiciliarios, y la demanda era de 200 o era de 350, Ajá. se divide en 5. Si Ajá. vienen 5 más, se va dividiendo. Cuando vienes a ver, Claro. ahí es donde yo voy y digo, no es que tú veas lo que el otro hace y le funciona. A veces, pues está bien, pero lo importante es que hagas lo que a ti te guste Claro, y que, bueno, claro. busques la manera.
que busque la manera de empezar a Pero hacerlo, ¿me fíjate, entiendes? hay Lo que veces pasa es que uno la... no sabe si le gusta o no. ¿Cómo sabes si te gusta si nunca lo has hecho? Exactamente, también Entonces, experimentando. ¿qué pasa? De que también depende. Hay veces, fíjate, hay veces pasa que no dan abasto y entonces dan un mal servicio, entonces quedan mal. Pero hoy en día muchas personas piden a domicilio, o sea, la demanda ha incrementado. Entonces, si antes había demanda, ahora la demanda se ha incrementado porque las más personas pues no quieren cocinar, no quieren, no saben ni qué hacer, no saben, prefieren pedir algo mejor de lo que están comiendo, así Seguro. se gasten más plata, pero si hay sitios donde no hay, hay sitios donde no hay personas, o sea, hay áreas donde te puedes ir a una área que no esté tan poblada, por decir, obviamente vas a una ciudad, pero vas a otro sitio de la ciudad, a otra área de la ciudad. Puede ser cerca tuyo, puede ser lejos de ti, pero hay veces uno tiene que ir a donde está el trabajo, ¿cierto? Entonces, si tú sabes Exactamente. que en esa área no hay tantos, pues te vas para allá y ahí de pronto consigues y Seguro. te va mejor, ¿cierto? Seguro que sí. Dale un saludo para Zuluaga Diana, que está conectada, que dice Manito y Fire, se manda por ahí. Danielo Sí. Maestre y Rosa, también un saludo para ellos. Zuluaga, mi hermanita Diana. Fíjate, otra de las ideas son como ahora todo es online, hasta la educación es online. Tú puedes enseñar online, tú puedes, es otra de las opciones. Si tú dominas algo, si eres máster en algo, en el caso mío, yo domino los idiomas, yo podría enseñar idiomas online, que de hecho lo tengo pensado, estoy preparando ahí como un curso, tanto de inglés como de español, para ofrecerlo a las personas que quieran aprender inglés, que quieran aprender, obviamente, en Latinoamérica quieren bastante aprender inglés, en Estados Unidos quieren bastante aprender español. Entonces, ahí Español. están las dos opciones tampoco uno da las ideas, pero volvemos a lo mismo, ejecutarla y llevarla, aterrizarla, es trabajo. Pero si Sí, es estás un en este trabajo. momento sin hacer nada y sin ninguna opción, pues dedícate a eso, ¿cierto? Puedes dedicarle tiempo y puedes sacar algo ¿cuánto pueden cobrar? Mira, desde 14 a $60 la hora se puede cobrar por enseñanza online. O sea Seguro. que es una buena opción también. ¿Qué otra cosa se te ocurre a ti, por ejemplo? ¿Qué se me ocurriría a mí? Mira, el sector comida, pero no es del lado domiciliario, sino el sector Ajá. comida. O O sea, sea, tú puedes de ofrecer comida. ofrecer comida, tú puedes Claro. ofrecer bizcochos, como dicen allá, aquí le llamamos pudín. Ajá. Puedes hacer bizcochos, puedes hacer... por ejemplo, un latino allá, un colombiano en Estados Unidos, un ejemplo, un Ajá. colombiano en Estados Unidos puede ofrecer comida colombiana. Claro. O sea, Claro. interesante. Que Los colombianos, no duro. conocen, que no saben hacer. Que de pronto es exótico y que hasta se puede cobrar más caro de lo que normalmente se cobraría porque es algo Para nosotros raro y algo sencillo. exótico. Exacto. Que para nosotros es algo sencillo y para ellos como que wow, y es rico. Y Sí. pues eso decir el lado de la comida es un negocio muy bueno si lo saben manejar. Mira, otra de las opciones, te hablaba antes de finalizar la primera parte de Sound Better, que es como una plataforma de freelance. Esa es otra de las opciones del freelance. ¿Qué es el freelance? Supongamos de que tú eres diseñador gráfico. Tú, en el caso tuyo, tú eres rapero o cantas. Tú podrías ofrecer en estos servicios, por ejemplo, como Fiverr, como SoundBetter, podrías registrarte ahí y ofrecer tu servicio de cantante. Entonces tú dices, bueno, yo cobro por cantar una canción $100, $150. Y entonces hay personas, hay productores, hay personas que escriben canciones que necesitan un cantante o que necesitan un rapero. Entonces te encuentras y dices, ah, mira, oh, él ha trabajado con Wireshark, él es de Colombia, sabe español, ha ido a Estados Unidos, haz esto, vamos a contactarlo. Y es una forma de tú continuar con tu carrera. Igual de pronto no haciendo la música que tú te identificas, pero porque ya la persona te está contratando, te dice, bueno, mira, la canción va a ser de esto y vamos a hablar de este tema, ¿quieres cantarla o no quieres? Se te va a pagar tanto, tú verás si aceptas o no. Esa es otra de las opciones, que hay varias plataformas que no solo para cantantes, vuelvo y te digo, compositores, raperos,
cualquier instrumento musical. O ahora, no en la música, de pronto editores, diseñadores gráficos, de lo que tú menos te imaginas, tú puedes ofrecer tus servicios en estas páginas y ganar dinero. Hacer un Seguro. trabajo, terminas el trabajo, te pagan tu trabajo y listo. Seguro que sí. Lo importante en esto es que la persona tenga las ganas. Que Claro, tenga las. y que sepa hacer un trabajo, un buen trabajo. Porque si te pagan Organizarse. por... Que sea organizado. Claro, y que volvemos a lo mismo, el profesionalismo. A mí me impresionó el profesionalismo y la calidad del trabajo que me estaban entregando, que vuelvo y te digo, bueno, cobran, pero cobran porque saben hacer lo que saben hacer. Es como los restaurantes, uno va a un restaurante y dice, bueno, esto vale más que lo que normalmente vale la pena. Ya entra uno a ver si vale la pena pagar más o no por algo que tiene supuestamente mejor calidad. Pero dale, fíjate que en países desarrollados, yo no sé si en Colombia había el seguro de desempleo. No sé si todavía lo hay o si las personas lo han utilizado en este momento. Pero en Estados Unidos y en países desarrollados, tú te quedas sin empleo y le dices al gobierno, mira, me quedé sin empleo, págame, ayúdame. Y esa opción está ahí. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, con Congreso y aprobado con Congreso y esto y todo, han aprobado ayudas. Ya mandaron una primera ayuda que fueron $1.200. Ahorita estaban negociando una segunda ayuda que le dicen el stimulus check, el cheque de estímulo para estimular a la gente, para que no se Okay. muera de hambre o whatever, para que solucione su problema en este momento, otros 1.200. Las personas que estaban trabajando, que dejaron de trabajar, les pagaban $600 semanales, algo así, una cosa así, que ahora ya eso se acabó en agosto y entonces decían como que bueno, ya, ¿y ahora qué hacemos? Porque que si igual seguimos en pandemia, igual sigue la situación, igual no estamos trabajando, entonces están ahí en negociación. Pero el gobierno ha ayudado bastante. Yo creo que el gobierno colombiano sí ha mandado ayuda, ¿cierto? Sí ha hecho ayudas. Pues creo que sí, creo que sí, creo que algunas amistades mías creo que han recibido, creo, pues no estoy seguro, creo, no estoy muy como empapado en ese tema, porque pues no sé, no he podido, pero mis Ajá. amistades, algunos creo que sí han sido beneficiarios de eso. Aunque fíjate que en el sector artístico, yo he visto pues en Facebook que el sector artístico dice, o sea, han ayudado a otros menos a los artistas, menos a la gente que se dedica al arte en Colombia, los han ayudado, porque no sé, no sé por qué no los han ayudado, pero ellos se quejan de que no los han ayudado. ¿Okay? Un saludo para Pues, Jainer Maestre también. Jane, maestro, papi, gracias. Bro, mira, lo que eso que tú estás diciendo es un tema, como te digo yo, un poco algo más ya complejo. Sí. Yo lo que pienso respecto a eso es que uno no puede tampoco pues, depender de que si le, pues, del, ok, que le compete al Estado hacerlo, pues sí, pero. Si de pronto no, tú en el momento no has sido beneficiario porque quizás no has hecho algún protocolo bien para que se dé la cosa, pues no sé del tema, no puedo decirte más allá. Claro. Pero no porque no sea beneficiado del Estado, yo me voy a encerrar y me voy a bajar, me voy a quedar Claro. estancado. No, o sea, tengo que echar para adelante como sea, ¿me entiendes? Las Claro que personas sí. tienen que echar para adelante. Te hago una pregunta, Owi. ¿Qué tal eres tú para eso de la bolsa, de las acciones, de invertir? ¿Tienes idea de eso o no tienes idea? ¿Te meterías en ese negocio? Porque muchas personas en este momento, ñerda, pero yo voy a invertir porque si la bolsa sube, baja y de pronto ahí me gano algo, un dinero, alguna cosa. ¿Qué Mira, tal eres tú para eso? ese negocio me llama la atención full, me llama full la Ajá. atención. Pero hay un pero. Primero que no estoy muy como empapado a fondo de lo que son en los negocios de bolsas de valores. Me gustan full lo que es el negocio de bienes y raíces. Creo Ajá. que uno de los mejores negocios, creo si no es el mejor negocio. Porque Sí. esa cuestión de bolsa de valores, tú tienes que tener muchos datos, tienes que tener mucha información
y experiencia, ¿me entiendes? Al comienzo va a ser como pérdida, como todo, vas a ganar experiencia y Sí. vas a perder dinero. Entonces, yo como que me gusta el negocio, pero me gusta también algo más seguro, bienes y raíces, creo que es algo bien seguro, Claro, porque sabiendo fíjate invertirlo. que hablando de inversión, el bien raíz o la casa, por ejemplo, si comparas un carro y una casa, el carro se desvaloriza, pero la casa, el Se terreno, valoriza. se valoriza y eso nunca va a perder plata, aunque Seguro que sí. se han visto casos de la burbuja inmobiliaria, whatever, cosas así, pero ya eso es otro tema. Otro tema, seguro. Pero sí, la inversión en bienes raíces es otra forma de invertir, es una forma de invertir. Dale. Bueno, yo creo que esas son todas las ideas que tengo yo para ofrecerle a las personas. ¿Algo que quieras agregar tú sobre ese tema ya para finalizar? No, mira, yo lo que les quiero motivar a la gente, quiero motivar a la gente que no se estanquen, que no se pongan tristes. Mira, la vida da vueltas, Sí, la total. vida da vueltas. Hoy estás aquí, mañana tú no sabes, siempre y cuando tú tengas las ganas, tengas algo bien claro que quieras tú proyectar, que quieras hacer y ejecuta. Tienes que ejecutar, no esperes a que otro lo haga para que, que funciona, que tengo que... No, hazlo Claro. ya. Hazlo Hay ya, que infórmate antes de... arriesgarse, ¿cierto? Hasta cierto punto hay que ser Seguro que arriesgado, hay que, pero algo que tú dijiste ahorita, conocer del tema primero, es decir, no sé del tema, pero me voy a educar, voy a ver YouTube, a ver si encuentro algún tutorial, alguna cosa para empaparme del tema, a ver si me arriesgo, si me animo a hacer eso. Entonces, Seguro que sí. me parece un consejo bien interesante, me parece un tema bien interesante que también tú propusiste y que las personas necesitan ayuda y en una forma de ayudarlos, no solo a través de la música, le estamos dando consejos aquí, opciones, ideas Seguro. para que ellos, pues, está en Instagram, este Instagram va a quedar grabado también, entonces, uno nunca sabe, de pronto alguien se encuentre con alguna de las ideas que les dimos hoy y oye, ven acá, pero Y le yo puedo funciona. hacer eso, claro, y entonces de pronto funciona, uno nunca sabe, pero bueno, la verdad que chévere conocerte, Owi, chévere hablar contigo y pues podemos ver si más adelante podemos hacer algo juntos musicalmente. Seguro, Hay hermano. muchas fusiones, hay muchas cosas y entonces sería bueno, yo siempre necesito cantantes y de pronto tú necesitas producción, en fin, entonces ahí nos podemos ayudar. Igual por ahora, tu canción está en mi nueva playlist que se llama Cool Bites by KRL, que la encuentran en mi perfil de Spotify. Es una playlist, a diferencia de cualquier otra playlist, es una playlist que yo en verdad escucho. O sea, no son esas playlists que crea la gente como que no, para promocionar. No, son playlists que yo voy y pongo en el carro, que estoy en el gimnasio y la oigo, que son canciones que yo escucharía. Entonces, ahí está tu canción, porque tu canción yo la escucharía perfectamente trabajando, haciendo ejercicio, en el carro, en la casa. Entonces, ya lo saben, en Spotify KRL, Cool Vibes by KRL, pueden escuchar la nueva canción de Owi que se llama Amanece. Amanece, sí, vayan todos a Spotify, amanece, Owi, ya saben. Dale, pues entonces, muchas gracias. Se están conectando todavía a Kenny, June Paredes, Richard. Ahorita que nos vamos, está llegando más gente, pero bueno, ahí va a quedar grabado. Pueden echarle el botón para atrás y retrocederlo y ver desde el principio porque dimos como 12 ideas para que ustedes se reinventen en esta pandemia y para que encuentren opciones de ganar dinerito. Dinerito extra siempre o nunca está de más, ¿cierto? Seguro, seguro que sí. Y mira, quiero agregar a todas las personas que están ahí apoyando. Gracias, gracias a todos. Se me escapan algunos nombres. June Paredes, gracias. A Kemi, gracias de verdad por el apoyo. Escuchen mi música, compártanla porque es una canción que está bien dura. Richard, Valeria, que está dándole tantos likes. Gracias, baby, por el apoyo siempre. Siempre me apoya. Gracias, de verdad. Ya saben, váyanse a Spotify, amanece. Y esperen pronto, pronto, pronto. Yo creo que la otra semana ya, si no tardamos mucho, en sacar la nueva versión de Amanece en versión acústica. Yo sé que les va a gustar Que y la van a poder suena escuchar. diferente y que tiene un Ese viaje sencillo. diferente, que una nueva faceta tuya.
que van a conocer y que les puede gustar y claro que sí, de pronto terminas cantando baladas o de pronto alternando reggaetón y pop, como quien dice. Sí, yo no me cierro después que yo le pueda poner el picantico ese, el chanteo, el rapcito mío, eso va para adelante. Dale, mira que dice Yunes, vas a llegar lejos, mi amor, y Richard dice, de Santa Elena para el Gracias. mundo. De Santa Elena, el barrio donde soy yo, donde me crié. ¿Qué dirección es Santa Elena en Barranquilla? Papi, la 8, donde, ¿te Ok. acuerdas las discotecas? Claro. Zona de discoteca, cerca, vivo cerca. Pero es arriba de Murillo o abajo de Murillo? En Abajo la de 8, Murillo. abajo de Murillo. Abajo de Murillo. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contar con relación a eso, a la rumba? Porque esa zona, yo pues conozco de que esa zona ha tomado tanto auge que ha desplazado la rumba del norte. La gente ya del norte se va a esa zona porque es una zona que tiene vida, que tiene bastante movimiento en Barranquilla. De pronto, si quieres contar algo, compartir algo con Suroriente, tus... este es el suroriente de Barranquilla. Mira, la 8, te puedo decir que la 8 es como. Era como el Miami, como el. En Miami, creo, si no estoy South equivocado, hay Beach. una. South Beach, seguro. Las palmeras, las luces en las carreteras, las discotecas bien elaboradas, grandísimas. Y tú veías, tú entrabas en esa parte y era totalmente diferente a lo que eran las calles famosas de rumba aquí en Barranquilla. Creo que eso fue lo que hizo que la 8 fuera un éxito. Claro. Seguro. Y sobre todo que de pronto, bueno, la 84, que dijéramos que es la calle 84, que es bien famosa en Barranquilla, no Seguro. solo está para la rumba, es una calle pensada para el comercio. Ahí hay de todo, negocio de todo, Restaurante. Mira, restaurante de todo. lo interesante es Y, que la 8 también ajá. se ha vuelto a comer. Súper comercial, hay restaurantes de comida rápida, de todo tipo de comida. Y eso es lo bacano. Hay hasta hotel, creo que hay hasta hotel. O Wow. sea, es una vaina que tú dices, pero es que esta vaina va creciendo, ¿ya me entiendes? Claro, Qué claro, bacano. claro. ¿Cómo habrá hecho esa gente de pronto, si sabe, con esto de la pandemia? Porque están cerrados, imagínate. Todo eso cerrado y entonces lo que tenía tanta vida resulta que ya no tiene tanta vida porque todo esto está cerrado, me imagino, no sé. Me imagino que estarán esperando a que, es que mira, aquí la gente, como tú dices, aquí la gente es tan rumbera, tan de ambiente. Tan Papi, que musical. el primer, exacto, el primer chance que tenga la gente aquí de salir, Lo van olvídate, a esas tomar. discotecas van a estar topadas, papi, topadas, topadas. Pero yo estuve viendo por ahí la noticia de que van a abrir, pero que no van a vender alcohol. Los restaurantes. Los restaurantes. Ah, ok. Y los bares, acuérdate, las discotecas te van a vender cola y no te venden gaseosa ni te venden Bien. cualquier otra cosa. Entonces los memes como, señor, deme un guarapo ahí con la... Por favor. Como no pueden las cervezas, ¿qué van a vender? ¿Qué será guarapo? ¿Qué será? La chicha, el mo, no sé, Sí, los porque, restaurantes están abriendo, pero con sus medidas, ¿me entiendes? Con ajá, restricciones. Pero las discotecas todavía no. Pero sé que el día que abran las discotecas, papi, Barranquilla va a explotar. La gente está wow, esperándolo, la gente está mira, esperando ese se momento. siguen uniendo, no nos dejan ir, está Luigi Seguro. Ojeda, June Paredes dice, ya están abriendo los restaurantes y también Liz se ha unido, un saludo para todos ellos. Salud. Están en The Car Station TV viendo esta entrevista dual que ya terminó, que está grabada ya y que la van a poder ver desde el comienzo si quieren conocer mucho más sobre OWI Music. Seguro, seguro que sí. Bueno, contento, contento de compartir contigo, hermano. Gracias por el tiempo también, gracias por la oportunidad de Dale, estar claro que aquí sí. presentándome y hablando de esta temática que es muy positiva para las personas que lo necesitan. Y bueno, papi, ya sabes que cuentas conmigo Dale, para... claro que sí. Un saludo y bueno, por ahora terminamos, pero aquí queda y seguimos en contacto. Un saludo y Claro que gracias sí. por estar en The Car Station TV. Bye bye.